El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, porque el que reconoció eso fue el doctor John Down. Entonces, por eso tiene su apellido, este síndrome, que es trisomía en el cromosoma 21. Yo soy Graciela Batilana, me presento. Soy la mamá de Rosita Batilana, presidenta de la Federación Paraguaya de Padres de Personas con Discapacidad, FEPANE. Y desde que vino Rosita, yo siempre digo de que empezamos a trabajar con un grupo de padres, madres y familias, porque si bien es cierto, nuestra federación habla de padres, a mí me gusta involucrar a la familia, a los hermanos, a los abuelos, a los padrinos, a quienes realmente sean el entorno familiar. Y empezamos a trabajar por la inclusión. Y nos dimos cuenta de que la inclusión realmente no se daba en la familia, como en algunos casos hasta ahora. Gracias a Dios, no mucho, pero en esa época sí, era justamente en la familia donde no se daba esa inclusión. Y bueno, empezamos a trabajar, trabajamos a través de olimpiadas especiales en el deporte, a través de la Asociación Recreativa Educacional para Personas con Discapacidad en el arte, tanto la danza como el teatro sobre todo. Y fuimos haciendo camino, como se dice, ¿verdad? Entonces, junto a otras organizaciones como la Fundación Saraqui y otras, empezamos a trabajar por la inclusión en el área educativa y se consiguió la ley de educación inclusiva. Trabajamos también por la ley de accesibilidad laboral en el funcionariado público. Se consiguió primero el 2%, después se trabajó, se volvió a pedir de que sea un poco más, entonces se consiguió el 5% de personas con discapacidad que tienen que estar dentro del funcionariado público. Y ahí nos dimos cuenta de que no existe esa cantidad de personas con discapacidad que tengan la capacidad de trabajar. Entonces, se empezó a ver otras cosas. Y bueno, en todo ese trayecto conseguimos bastante cosas, pero muchísimas cosas más aún falta para que haya una real inclusión de todas las personas con discapacidad en general y lógicamente en particular para las personas con discapacidad intelectual. Bueno, te hablo de Rosita, que ella es multifacética, ella hace en la parte de deportes, hace natación, hace atletismo y taekwondo de la línea ATA. Ella es campeona mundial de taekwondo en armas, fórmula y sparring. Su torneo mundial fue en Estados Unidos y a partir de en el 2019 y después del 2020 y el 2021 no se hizo. Entonces creo que de esa época todos los que fueron campeones en todas las categorías son los campeones con más larga trayectoria, porque siguen siendo campeones hasta que este año puedan realmente tener otra vez su torneo, que sí ya está habilitado. Y bueno, va a ser otra vez en Estados Unidos. Y ella está entrenando en el gimnasio Asunción Taekwondo Club a la orden del quinto Dan Guillermo Ascurra y su hijo, el cuarto Dan, el señor Walter Ascurra. Hace 8 años que practica y en eso es lo que sobresale a nivel de deportes. Hace también teatro. Ella es actriz profesional porque cobra ya por actuar y trabaja en la escribanía Martínez Cáceres con la escribana Beatriz Martínez. Va a ser 10 años ahora el 18 de junio, el día de su cumpleaños, que ella cumplió 18 años, ella entró a trabajar en esa escribanía. Y bueno, el próximo mes, en junio, cumple 10 años de actividad laboral. Y estuvo haciendo pasarela en el Asunción Fashion Week
Y antes de eso tuvo la oportunidad de estar en el escenario con Marc Anthony. Y bueno, bastantes cosas. Estuvimos también en el año 2012, septiembre, y volvimos en abril del 2013 en Ginebra, Suiza, en donde se presentó el informe Sombra del Estado paraguayo ante Naciones Unidas. Y en ese lugar ella también habló y fue la primera persona con síndrome de Down que pudo estar presente. Así que fue condecorada en el Congreso por el tema del deporte y tiene las huellas en el Mall Excelsior también. Bueno, está realmente como una referente de las personas con discapacidad en general, porque ella cuando habla y pide los derechos, pide por todas las personas. Yo aprovecho esto para instarle a las familias que les haga practicar deporte, que les haga practicar arte, que ellos hagan realmente lo que les gusta, porque estar encerrado en la casa, fuera de lo que fue la pandemia, ¿verdad?, no lleva nada bueno. Entonces, tienen ellos que buscar lo que a ellos les gusta, como cualquier otra persona. Solamente que con ellos tenemos que tener mucho más paciencia y tenemos que direccionarle más de lo que podamos direccionar a otros hijos. Pero se logra. Yo puedo decir que se logra y realmente estoy conforme con el trabajo. Por eso cuando muchas veces me dicen, tenés la suerte de que tu hija sea así, yo les digo, no, suerte es cuando uno camina por la calle y encuentra plata. Esto es consecuencia de cómo uno le va criando y le va formando, con mucho cariño, con mucho amor, pero con límites. Eso es lo más importante, que tengan límites. Y eso es con todos los hijos, y con ellos muchos más. Y bueno, decirle a la gente que a través de Rosita yo me di cuenta que el éxito, el aplauso, las medallas, los reconocimientos no son única y exclusivamente para las personas que tienen un cuerpo perfecto y una mente brillante, sino para todas aquellas personas quienes debidamente entrenadas y acompañadas se esfuerzan por lograr su objetivo. Eso es lo que yo puedo decir como mamá. Y demás está decir que me siento orgullosa de ella. Y tengo otro hijo que tiene 44 años, él se llama Cristian. Y bueno, él es el papá guazú, digamos, porque él es el que también pone orden en la casa. ¿Y Rosita, quieres decir algunas palabras? Y bueno, Rosita puede pedir, ¿verdad?, lo que las personas con discapacidad quieren. Queremos escuela, salud, trabajo, arte, deporte, justicia, respeto y disciplina contra el Paraguay.